Viendo así como lo vemos, el gráfico mensual en euro, o la barra actual, la barra de noviembre. Ojo, te faltan un día para que se termine esta barra. ¿Ustedes creen que en un día van a poder salvar a euro? Sí, puede ser que baje. Las probabilidades son a la baja. Siempre vamos a hablar de probabilidades, no de adivinanzas. No vamos a hablar de puede ser, bajará, subirá. Simplemente hablamos de probabilidades. Visualmente, ¿qué vemos? Que las probabilidades son para la baja. Entonces, siendo así, pues las probabilidades dicen de que la tesis bajista ayuda a las posiciones en venta. ¿Correcto? Entonces, mientras no cambie de tendencia en tiempos menores, puede ser que cambie por un retroceso, pero el macrotiempo mensual, miren cómo está. Para yo considerar hacer buy el próximo mes en diciembre, yo necesito ver un BT así mensual, o necesito ver el price action que se mueva encima de la barra anterior, algo así, la combinación de dos barras. Necesito ver una barra de cansancio y una barra verde en el gráfico mensual. Y el price action se vaya por encima de la barra que se termina. Es decir, para yo considerar compras, necesitaría una barra verde aquí. Y esa barra todavía no existe. Y si existiera, tal vez sería en diciembre. Es decir, si queremos subir de aquí cuando se termine el mes, es decir, primero de diciembre, al 31 de diciembre el precio tendría que terminar una barra con un patrón toro 180 o como algunos suelen decirle envolventes. No me acostumbro a esa palabra. Entonces, macro tendencia a la baja, retroceso y base al promedio 8 EMA. Y barras TT, 1, 2 TTs, en donde sugiere que esas zonas hay mucha venta institucional. Y la barra de este mes, continuación hacia la baja. Seguimos analizando y visualizando. Ojo, yo no estoy para entrar el lunes, estoy hablando en el largo plazo. Sigo visualizando el indicador secundario, pero que nos sirve de amplificador, porque amplifica cierta información. Estaríamos hablando de estocástico. Miren dónde está. Después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de estar por debajo, en 2 meses rompe hacia arriba con el precio, topa el nivel 50. No lo puede pasar, el precio tampoco. Y el precio a la baja y estocástico sincronizado a la baja. Eso lo estoy viendo ahora, ni siquiera se me ocurrió hablar de esto, pero uno analiza lo que ve. Si le quito el estocástico así, es claro ver una tendencia a la baja en euro. Eso quiere decir que el dólar está muy fuerte, 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 fuerte. Y eso es porque todo el mundo o las instituciones están esperando que las tasas de interés en Estados Unidos suban y eso atrae a compradores en dólar. Entonces veremos qué pasa. Creo que en algún día en diciembre, creo que la segunda semana van a anunciar si lo suben o no. La cuestión que
es que me estoy preparando o nos estamos preparando antes de posicionarnos, posiblemente antes de la noticia, o posicionarnos después de la noticia, como sea el caso, como sea las primeras semanas de los primeros días de diciembre, nos va a dar una configuración para entrar o no. Y una vez que estemos dentro, tenemos que tener objetivos claros. Si tiene objetivos claros, sí o no. O sea, no vas a entrar por entrar sin saber objetivos. Y antes de entrar mismo debemos saber los objetivos. Es decir, hoy día que es fin de semana, podemos encontrar objetivos hacia la baja. Podemos inclusive encontrar el objetivo macro stop, es decir, un stop para todo el mes. Y ya durante el mes, ya sea la primera semana de diciembre o más seguro la segunda semana de diciembre, es donde vendrá la entrada en el gráfico días. Jesús, me acuerdo muy bien que me dijo que él desea hacer operaciones en base a gráficos de días, y si él hizo backtesting, y yo estoy de acuerdo también, los movimientos gigantescos ocurren en configuraciones perfectas basadas en gráficos de uno, claro, con la dirección de los macros mensuales y semanales. Y pues cuando el gráfico de días o de uno se configura perfectamente, al instante se está configurando el gráfico de 4 días, de 4 horas, perdón. Entonces, cuando el gráfico de días se configura, generalmente el de 4 horas, en un 80% de veces está configurándose a la perfección, sincronización perfecta le llamo yo. Así que cuando esté ocurriendo lo estudiaremos y lo evaluaremos, y tal vez entramos en la operación. Entonces, miren esto. El Price Action. ¿Quién es aquí seguidor de Price Action? Como yo entiendo, el Price Action es el siguiente. Es lo siguiente. Aquí, como vemos las tres barras rojas, Price Action es a la baja porque el precio ha roto el bajo anterior y el precio de la barra anterior rompió el bajo anterior. Cuando veo algo así, sugiere que el price action es a la baja. No necesariamente tengo que leer que la barra sea roja, pero al romper pisos anteriores, price action a la baja, acción de precio le llaman muchos popularmente. Y pues a mí el price action solo me sirve dentro de una tendencia, es decir, a la tendencia a la baja, el price action barras rojas me sirve porque la tendencia va a ayudar. A la tendencia al alza aquí, el price action me sirve para no hacer operaciones sell, sino esperar operaciones buy, porque los altos son más altos a los altos de las barras anteriores. Pues para mí el price action solo me sirve con la tendencia. Eso quiere decir de que si en microtiempos, como el gráfico de 4 horas, veo un retroceso, controlar un retroceso para arriba, eso para mí lo considero como eso, retroceso. Porque el price action macro es a la baja. Y esos retrocesos dentro de las barras de poder de meses, ¿qué pasa? Son oportunidades para vender. Entonces, habiendo dicho eso, como una introducción de todo lo que tal vez queremos ver hoy, que simplemente es una referencia a todo lo que está en el manual. Entonces, miren, tengo de Bollinger consecuencias 21, 2, 2 desviaciones y secuencias periodos 21. 21 porque es Fibonacci. ¿Quién tomó la clase ayer de Fibonacci?
Así es, el de 4A es muy importante, es muy, muy importante. Y yo te voy a demostrar lo importante que es más tarde, en unos minutos. Mira esto. José de Guayaquil está aquí. No, ¿quién estuvo aquí conmigo operando el martes o el miércoles en Londres? Bueno, eso vamos a continuar y hablamos más adelante. Mira esta deviación estándar. Lo que esta cosa hace es medir la volatilidad, creo. No sé exactamente lo que hace, pero te pone niveles en base a rangos expansivos de volatilidad, cosas así. Bueno, no sé, no estoy seguro. Pero he notado en los otros mercados, inclusive tal vez en dólar o euro, que los precios llegan a topar esos niveles. Si vemos el piso del Bollinger, está por acá. Ese sería un objetivo. Generalmente en novie el año pasado, noviembre, diciembre, enero, los precios de euro se colapsaron. Hasta enero, febrero, 1.500 pips se colapsaron. Entonces, mira esta súper tendencia a la baja el año pasado desde junio. Ya ahora lo que estamos viendo es solo el inicio del próximo movimiento hacia la baja. En cambio, por eso yo, por ejemplo, todavía no entiendo por qué muchos quieren vender, comprar euro. Posiblemente para un retroceso de 100 pips, pero 100 pips. Comprar para un retroceso de 100 pips o irse con todo hacia la baja por 800 pips. Miren la diferencia de la tendencia. Entonces, deviación estándar del Bollinger está aquí y soportes cercanos, soportes visuales, donde antes hubo compradores institucionales, podemos ver en el bajo del año, debajo de estas barras de enero y de marzo y abril. Entonces mira lo que va, esos son los objetivos. Entonces la idea sería la siguiente, para llegar a estos objetivos acá abajo hay que romper estos soportes. Correcto, entonces si todavía no rompe, que ya estamos muy cerca, creo que a 100 pips, aquí podría haber cierta congestión. Entonces para yo querer comprar este nivel solo porque es un soporte visual, como muchos hacen, compran solo porque es soporte y pues es como el azar, si funciona bien, si no funciona tan bien, sin barra institucional, solo por el precio. 50% de veces funcionará, el otro 50% de veces fallará, pero en el mercado de valores los riesgos son más grandes y las probabilidades de perder son altas. Entonces yo sugiero que un 50% de probabilidades para mí no me sirve porque tengo las mismas probabilidades de ganar que las de perder. Y como más se pierde en el mercado, entonces la probabilidad de perder está más presente que la de ganar. Entonces una operación 50 o 50 para mí no es interesante, es pérdida de tiempo. Pues luego vamos al gráfico de semanas. Muchachos, esto estoy haciendo debido a que ya se termina el mes. Se termina el mes el lunes. Y eso me di cuenta hoy, ahora que entré al chat. Miren, entonces, según el manual de trading, miren esta barra hermosa TT acá arriba. Bueno, recién estábamos estudiando ahí. Pero ahora que ya lo saben, miren, ya saben el poder de estas barras TT, de las topping tail en ubicación. Miren. Si miran esto, miren, es perfecto. El mercado es perfecto. Ahí son las entradas macro. Dejamos que esas barras termine. Primero que nada, semanas de atrás, esta barra gigantesca ya nos estaba diciendo lo que podría ocurrir en el futuro. Es decir, en esta zona había muchos vendedores.
El mercado simplemente retrocede el 50% de esta barra acá y hace una TT. Pero para eso le toma una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 semanas, que cualquiera se cansa de observar en 8 semanas. Pero justo en el momento que nos cansamos, yo a veces tiro la toalla en el sentido de que me cansé de observar algo que supuestamente va a moverse, pero no se mueve. O sea, ustedes vieron mi inactividad por más de un mes en euro. Boté la toalla, me cansé. Y justo esa semana me canso y la próxima semana se empieza a mover y se movió 800 puntos. Entonces, la lección aquí es, si se ve una oportunidad o se visualiza que el mercado podría hacer algo, inmediatamente no lo hace. La clave es no rendirse en la cuestión analítica. Yo en ese entonces no invertí ni un centavo, pero el hecho de estar observando, no todos los días, pero semana a semana, algo que no daba ni para arriba ni para abajo, entonces eso te cansa intelectualmente y pues dices, ahí no hay cómo arriesgar nada de dinero y voy a seguir esperando. Sigue esperando, pero estás en estado zombie en donde ya no puedes actuar porque ya estás hecho al aburrimiento, al que no pasa nada. Entonces, si pudimos haber leído esta barra a su término, pudimos haber entrado debajo de esa barra, que fue lo más saludable posible, con un stop loss arriba. Miren esto. La barra TT es entrada acá abajo. Stop loss de 200 pips. Y muchos dirán, oh, pero 200 pips es demasiado y yo entro con 20 mil minelotes y 200 pips es demasiado. Ustedes saben que haciendo money management y a los nuevos estudiantes, antes de hacer lo que sea esta semana, cualquier operación, a los nuevos estudiantes, quiero que se vayan. Se salten de tema y se vayan al tema que dice gestión de capital en todo el curso. Tienen que comprender muy bien lo que es gestionar el capital para saber cuánto dinero o cuánto volumen de lotes invertir según los riesgos. Pues ese tema es muy extenso, no podemos hacerlo ahora mismo en 5 minutos. Pues para los estudiantes que están con nosotros desde el principio, miren esto. Entrada acá abajo, stop loss arriba. Claro, es 200 pips de stop. Pero con un money management ordenado, digamos, $100 de riesgo, ¿qué habrán sido 200 pips de stop? Tal vez medio 5 microlotes. Muchos dirán 5 microlotes es muy poco. Sí, es muy poco. Pero mira, por lo menos estás participando en el movimiento de 800 pips. Ah, no permite. Sí permite, hermano. Tienes que ir al currículum y ahí donde dice, al lado de cada video, hay algo que dice comenzar. Te voy a mandar la página inicial. Sí permite, sino que hay un truquito para hacerlo. O bajes en el... los videos y de ahí déjame dame un chance. Ah, así es. Uf, entonces yo no a los novatos no recomiendo operar hasta que se vean toda la saga. Y si lo ven, pueden verlo en 3 días sin parar. Claro que vayan digiriendo la información de a poco. Entonces miren esto. El TT predecía que posiblemente los precios caían y la próxima semana, aparte del TT, aparece una barra de ignición. Entonces, primera entrada debajo del TT, con poco. Ya en el camino, en esta barra número 2, vas entrando con más. En la barra de número 3, entras con más. Y pues una, dos, tres inversiones hacia la baja, todavía estuviésemos en verde. Ahora, por eso es bueno saber el estado de ahora, cómo está el mercado, porque todo lo que ya pasó, ya pasó, esto ya pasó.
No lo aprovechamos como debía haber sido aprovechado, pero se aprovechó en algo. Pero después de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas a la baja, en gráfico semanal, como que no es tan divertido para mí hacer sell por estos niveles. Pero tampoco buy. Ojo, ¿por qué voy a hacer buy si estamos en una tendencia bajista? Ahora, si quiero hacer buy, para hacer buy, considera que estamos en macro tendencia a la baja en meses. Entonces, cualquier buy simplemente es para aprovechar cierto retroceso. Ese punto tienen que escribirlo, apuntarlo. Si hacemos buy en euro, no es para hacer una inversión donde los precios van a moverse de gran manera hacia arriba. Debido al macro mensual, al macro tiempo mensual, ese buy solo se consideraría para aprovechar cierto retroceso hasta niveles de resistencia claves hacia arriba. Y ahí es cuando buscamos, de dónde estamos, dónde hay resistencia para arriba. Y mira, solo en los macro tiempos como el gráfico semanal puedes ver esas macro resistencias o macro soportes. Aquí está, resistencia. Precio actual, resistencia. Precio actual, soporte. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, muchachos? Lo que estoy haciendo es investigando. Como he dicho, el trader que siempre va a ganar o que nunca va a perder, que sería mejor dicho, en el sentido de nunca va a desplomar sus cuentas, o los buenos traders, nos pasamos el tiempo investigando, operar es lo último que hacemos. Entonces mira, el precio actual, estamos cerca de soporte mayor sería a 80 pips, 80 pips de 100 pips de soporte mayor. Y soporte mayor es considero el bajo absoluto del año. Ahora, dos cosas pueden pasar las próximas semanas, o rompemos hacia la baja con brutalidad, o esta semana aguantamos donde estamos. O tocamos ese bajo y retrocedemos hasta ese día que van a anunciar las tasas de interés, creo que es el 23. Posiblemente retrocedamos. Y si retrocedemos, hay un posible potencial de 300 pips. Entonces, vamos a ver, estamos haciendo dos escenarios. Y si retrocede, tiene que tener sentido los retrocesos. No puede ser no puede ser unos objetivos a mí me da la gana. Como, no quiero decir nombres, como saben anunciar algunos traders en la comunidad de Facebook. No en nuestra comunidad, en otras comunidades. Dice, compro euro y quiero 100 pips. Eso, primeramente, no está bien hecho. Tiene que ser todo con lógica, con objetividad. Entonces, suponiendo que ya se acabó el mes y el punto más bajo de este mes es este. 1, 2, 3, 4. No sé si el mes de... El inicio de este mes es esta barra verde. No estoy seguro, creo que sí. Déjame ver. No. Es más acá todavía. Este es el inicio de este mes. Entonces, lo que yo hago es la barra mensual, le hago un Fibonacci. Punto alto, punto bajo. Entonces, si euro retrocede, podría estar retrocediendo el 50% desde aquí. Y ese 50% es igual a esta zona. Y miren cómo el Fibonacci hace confluencia directa con... ¿Qué era esto, damas y caballeros? Resistencia.
puede convertirme en presentador. Cuando terminemos, Manuel. Entonces, mira esto. Si retrocede, podríamos retroceder acá. Y aquí, si existe un retroceso consecuencia, aquí sí nos aparece una barra de osos mensual, semanal. Bueno, estoy especulando que podría pasar eso. No estoy diciendo que va a pasar, ojo. Y más, solo visualicen. En caso de que la próxima semana empecemos a retroceder, visualicen la secuencia y la configuración cell que tenemos en el manual. Retrocede con secuencia a una ubicación importante. Y semana después, boom, una barra de poder a la baja o una barra cell. También es un número fulcrum, déjame ver. Es 1.08000, es un número fulcrum. Buen ojo, hermano. A veces se me olvida los fulcrums y son tan poderosos que hay que tomarlos en cuenta en todo sentido, José. Gracias por alertarme de eso. También es un fulcrum, es un número entero. Entonces, para hacer operaciones macro, macro quiero decir aguantar operaciones de mucho tiempo. Por ahora el mercado está extendido en euro, que quiere decir que dólar también está extendido. Pero hay que considerar lo siguiente, extendido puede quedarse extendido porque las tendencias en el mercado de divisas son forever. Solo intenta comprender a todos los que querían comprar euro en estas zonas. Esos tipos están perdiendo forever. O mira estas tendencias acá el año pasado en euro. 52 semanas sin parar a la baja. Entonces, ¿nosotros qué somos? Traders de tendencias y nuestra tarea es ir con la tendencia. A veces aprovecharemos algún retroceso, pero tiene que ser muy convincente con barras institucionales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Podemos seguir cayendo, pero para caer a toda velocidad necesitamos romper el bajo de todo el año, que podría ocurrir. Si ocurre, continuamos vendiendo. Y antes de que ocurra, también podríamos entrar en la siguiente barra roja que se va a producir la próxima semana, si es que se produce. Pero si comienza a retroceder, haríamos un buy, pero esas compras van a ser con un objetivo limitado hacia arriba. ¿Entendido? Sí, sí me comprenden los de todos los escenarios, ¿no es cierto? Exacto, espero que lo estén apuntando y dibujando lo mismo que estoy dibujando, porque lo que voy a mostrar a continuación les va a abrir un poco más los ojos. Entonces, el siguiente tiempo a estudiarse es, podemos ver el price action a la baja en semana y mensual. Lo único malo de mensual, de semanal, perdón, es de que las barras, las últimas tres barras son pequeñas. Eso quiere decir que los compradores se están cansando, perdón, los vendedores se están cansando. No es lo mismo acá arriba con un TT y después una barra de ignición y luego la continuación y luego barras pequeñas es la señal, es la primera señal de que los vendedores se están cansando. Se están cansando y después de una caída de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras, ¿qué podría pasar acá? Tal vez una barra de cansancio. Así, una barra. Hay que estar preparados para todos los escenarios. ¿Qué tal si la próxima semana nos da una entrada sell e inmediatamente hasta el viernes, que son noticias importantes, ¡pup!, termina una barra gigantesca? Esa barra gigantesca es una barra de cansancio después de un movimiento multibarra. Aló, si ¿sí me están escuchando? Confírmenme.
Los que me escuchan, pongan en el chat. Sí, te escuchamos. Entonces, posiblemente, si es que hay una... Díganle que tiene que reiniciar. Si no, pues se queda grabado. Entonces, mira, como hay barras pequeñas y para cambiar de tendencia, o hace una barra de poder al alza o hace una barra de cansancio a la baja. Y la barra de cansancio es, visualicen esto, miren esto, una, dos, tres, y esta barra acá al último es una barra gigantesca. Cualquiera pensaría, nos vamos más abajo, pero inmediatamente la semana después, ¡boom!, una barra verde. Entonces, entre que suceda una cosa y la otra, toma tiempo, pero la barra de cansancio, mientras se forme, podremos aprovecharla hacia la baja, es decir, tal vez vendemos el martes, si es necesario venderlos, o el miércoles. Y entre jueves, viernes, ¡pup!, se desbarata acá. Si ocurre esto, damas y caballeros, yo me salgo, tal vez el viernes, porque para mí sería, hey, la barra de cansancio. Y esta barra lo que suele pasar es que posiblemente la próxima semana, después de esta, es decir, la semana número 2, aparezca un toro 180 así. Entonces miren los escenarios, cómo posiblemente podría ocurrir en el mercado. Estamos visualizando escenarios, no estamos adivinando pasará. No estamos dando opiniones, estamos visualizando el posibles movimientos en el mercado euro. Entonces, ese es, ya tenemos casi, tenemos posiblemente, o no hace nada la próxima semana y se queda muerto aquí, o solo llega hasta este soporte. Se produce una barra de poder a la alza, pero es limitado, a menos de que rompa esta resistencia. Ahí sí podríamos decir, nos vamos hasta acá, hasta donde está esta línea de tendencia. O simplemente los precios comienzan a colapsar el martes y nos vamos y hacemos una barra de cansancio. Entonces los escenarios, tenemos que estar listos para, bueno, entrar es fácil cuando está ocurriendo la oportunidad. La cuestión es que una vez dentro tienes que visualizar a dónde vamos a salirnos según los escenarios. Entonces, posibles objetivos a la alza ya lo tenemos y posibles objetivos a la baja ya lo tenemos. Y bueno, ustedes me vieron hacer esto así, así nomás. El trabajo de ustedes como traders autónomos que son es de que ustedes hagan eso y busquen los niveles por propia cuenta. Es decir, es un poco molestoso escuchar alguien fuera de nuestro círculo, alguien dentro de nuestro círculo, preguntar ¿y cuáles son los objetivos? Cuando los objetivos, pues ya así son más fácil de explicar y cualquiera lo puede encontrar con un análisis básico. Mira. Objetivo y objetivo gigantesco. Se podría decir que aquí también hay un soporte. Mira, y esto lo encuentras solo en gráficos mensuales. El alto del 2000, del año 2000, aquí. También es un soporte. Y claro que el Bollinger está diciendo a 97. No sé si caiga a 97, pero paridad, la paridad es el número uno. La paridad es donde el dólar y el euro cuestan lo mismo. Y la paridad también hay que respetar. ¿Qué tal si llegamos a paridad y de ahí explotamos al alza? Entonces hay diferentes objetivos. Objetivos de soportes visuales. Objetivos históricos de años pasados. Y objetivos precio, como es psicológico. 1.00. Aparte de ser psicológico, es paridad. Y aparte de ser paridad, es fulcrum. Correcto, entonces
Esos objetivos deberían ser considerados alrededor de 500 puntos en caso de que el euro se deslice a toda velocidad en las próximas semanas. Un día vas a agarrar una operación de 1.000 pips, José. Tienes que tener paciencia. Entonces, miren, ya tenemos esos escenarios. Ahora vamos al gráfico de días. Y en el gráfico de días, otra cosa que quiero acotar, agregar al gráfico semanal. Siempre están ahí más ideas a mi cabeza. Ustedes conocen los pivots semanales, correcto. Los pivots calculados. Y pues siempre es mejor. Y los pivots calculados se forman de barras, de las barras semanales, los pivots que utilizamos intrasemanal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las barras son grandes, los pivots son grandes. Y por consecuencia, los objetivos posibles la siguiente semana son más grandes todavía. El problema de estas últimas 3 semanas es que las barras son pequeñas. Una, dos, tres barras pequeñas. Eso quiere decir que mientras barras pequeñas están siendo formadas, los pivots calculados son más pequeños y eso hace que ya no tenga, no que no tenga sentido, sino que ya no tenga, como decirle, ya no puedo sacarle el jugo a euro como debería, porque las barras semanales, las últimas o la última de la semana que pasó, es pequeña y en base a eso los pivots serán pequeños. Entonces, si voy al gráfico de días, la distancia entre pivot a soporte 1, 2 y 3 y a resistencia 1, 2 y 3 son ridículamente pequeños. Mira, 40 pips para R1, 80 pips para S1 y así, mira. Pivots pequeños. Entonces, la única manera de saber jugárnoslas es, por ahora, pivot central. Y luego ver dónde están los soportes de pivots mensuales, de los pivots calculados mensuales. Ese nos va a ayudar. Y como dije, lunes se acaba el mes, lunes sugiero mejor no operar, solo observar. Porque el lunes, como es fin de mes, los grandes fondos de inversión, si es que deciden actuar, van a intentar sacudir a los mercados a los dos lados. Es decir, van a destrozar a los osos y van a destrozar a los toros para agarrar sus posiciones a favor de ellos. Eso hace cada, los últimos días de cada mes, los fondos de inversión están rebalanceando sus cuentas y para sacudir a los mercados y a los jugadores pequeños o a las manos débiles, lo que hacen es mover de a los dos lados del mercado. Entonces, y ustedes saben que los lunes ya no opero. Pero podemos seguir visualizando y viendo, y ustedes saben que el último lunes, eso también, a venir a observar todo el día el lunes, aunque no recomiendo, ni yo lo hago todo el día ver en los mercados, suele cansar, y cuando el martes aparece la oportunidad, o ya estás usado, es decir, ya estás cansado intelectualmente. Por eso hemos decidido, acá en mi grupo de acá privado, de que los lunes observaremos el mercado. Lo analizaremos hasta al mediodía, que es el último análisis, y en la noche ya no hay análisis. La noche se ha decidido en la sesión Tokio. 7 de la noche, 8 de la noche, todos a la cama para regresar a Londres frescos, bien dormidos. Porque no me deja mentir José de Guayaquil, que está aquí en la audiencia. No recuerdo si fue martes o miércoles, que nos conectamos a operar en Londres y nos fue muy bien. Las entradas fue una entrada perfecta que la voy a mostrar cómo sucedió. Y yo vine mal dormido. Entré con algo de mis cuentas, pero si hubiese estado en mi lucidez total, seguramente entraba con grandes cantidades. Entonces, todo también depende del estado mental del trader. Un trader cansado no puede ver lo mismo. Un trader con sueño no puede ver lo mismo. Un trader con gripe no puede ver lo mismo. Un trader con problemas familiares no puede ver lo mismo que un trader que, bueno, todos tenemos problemas,
Pero a la hora de hacer trading, pues hay traders como yo que dejamos, que bloqueamos nuestra mente y todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, pues ya no existe a la hora de entrar en ciertas operaciones. Entonces, pero un trader cansado, con falta de sueño, así sea muy fuerte psicológicamente, el cansancio no va a hacer, no va a hacer que opere de gran manera. O como a mí me pasa, a veces estoy cansado y digo, voy a vender, y pues me equivoco y aplasto el botón buy, o sea, hago al revés. Y después me doy cuenta, ¿qué hice? Debería haber vendido. Y tengo que cerrar, y luego ya estoy enojado conmigo mismo por mi error humano. Entonces, para evitar todas esas cosas, y todos los traders, y hasta yo mismo cuando tengo mucho éxito, es cuando vengo al mercado. Por eso la analítica lo hacemos un sábado o un lunes. Y una vez analizado, ya tenemos por qué analizar el martes, ya sabemos dónde actuar. Entonces, lo que tiene que hacer el trader es, previo, tiene que estudiar cómo o qué podría hacer los mercados. Segundo, cuando los precios llegan a cierto nivel, cómo actuar, ya sabemos. Y simplemente la semana que viene estamos esperando. Descansamos bien, venimos a la hora que sea en Londres o Nueva York, y cuando actúas, simplemente actúas como un matador, sin miedo, sin preguntar nada a nadie. Entonces, hablando de técnica, de tecnicismo ahora y continuando con el tema, pues los pivots semanales, perdón, están muy cerca. Y eso hace de que posiblemente el mercado continúe en un estado, como le decimos nosotros, choppy, es decir, matando, sacando a los osos y a los toros, porque no hay gran volatilidad, porque ya estamos extendidos. Entonces, vamos a ver, y ahora vamos al gráfico de 4 horas. Y vamos a ver, gráfico de días, tendencia a la baja. Gráfico de 4 horas, vamos a ver. Generalmente yo para conectar puntos de tendencia en gráficos de 4 horas utilizo las últimas 2 semanas. Es decir, esta semana debería utilizar el alto de esta semana más el alto de la semana pasada. La semana pasada utilicé el alto de las últimas 2 semanas, es decir, este y este. Así. Y así estaba dibujado en mis gráficos toda la semana. Y creo que tenía otra línea también en donde estaba el alto de acá, no sé si era este, contra el alto de este era, contra el alto de la semana pasada. Y miren, vamos a ver, voy a dar un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un examen mental. Creo que se puede hacer, programar esto a Meta para que lo haga solo, pero yo no tengo ni idea cómo hacerlo. Me van a disculpar. Entonces, vamos a ver. Vamos a suponer que esta semana no existe, la semana que pasó. Con anterioridad yo ya había dibujado esta línea y estaba ahí toda la semana, esta semana. Entonces miren, abre el mercado. Esta primera barra que están observando es la sesión australiana del domingo, que son las de 4 a 7, a ver, de 3 a 7 de la noche. Y Australia no tiene poderío capital, poderío de dinero para mover los mercados, entonces esa barra yo siempre la ignoro. La barra número 2 es la apertura de Japón hasta las 11 en Japón y el precio se cayó. Sino que es domingo 1, pero ya en Japón es lunes 2. Esta cosa está muy extendida como para hacer ventas.
Mira esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras a la baja. ¿Han visto a alguien el manual en donde dice que el mercado, la batalla entre osos y toros no puede durar más de 8 barras? En casos excepcionales podrían pasar a 10, 11, pero la secuencia suele ser 3, 5, 8. Entonces vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Después de 9 barras, si planeas vender, estás vendiendo un mercado extendido y más seguro es que el mercado retroceda y te saque un stop o pierdas. Entonces el novato dice, si tú dices que esto está extendido, quiere decir que va a retroceder, entonces aprovecharemos la subida. No. Porque la subida, si es que la hay, suele ser lenta, aburrida, y ese aburrimiento todavía te va a desgastar más. Esa es la palabra, desgastar más. Llega lunes, sesión Nueva York, mira, barra TT. Dejamos que esa barra se forme y yo dije, si es que continuamos para baja, pero es lunes y por eso no le creo tanto a esa barra. Debajo de esa barra podría se vender. ¿Nunca se activó la venta o sí? Creo que era lunes de... Era lunes. Yo no recomendé vender, pero solo comenté. Debajo de esa barra se podría vender, pero ojo, estamos muy extendidos. Creo que nadie le entró a esa. Y luego el mercado hace un toro, un TT, un BT, una barra de piso y empieza a retroceder. Pero muchos dirían, ¿y por qué no compramos esa barra para ir y aprovechar el retroceso? Vuelvo a repetir, esos retrocesos son aburridos y lentos. Ya vamos a medir cuánto. Segunda barra, creo que en algún lado en Nueva York y Australia, Japón, Japón y boom, mira. Ahora sí me interesa hacer algo en euro. Todavía no está dicho nada. Desde la barra que hizo piso hasta 20 MA, creo que hay, déjame ver, 35 pips. Es decir, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 26 por 4 por 1, 2, 3, 4. 16 horas para ganar 30 pips. Luego, creo que era en la sesión Nueva York, estaba por ocurrir una barra roja y yo solo comenté, tiene que terminar sólida para considerar ventas. Pero en una cuenta muy pequeña yo envié una orden sell, ustedes se acuerdan, y dije, para mí no está, en la cuenta grande no la mando, era lunes todavía. ¿Y qué pasó? Como era lunes y no sé qué, horas después me agarró el stop. En una cuenta pequeña, que eran de 30 pips o algo. Y continúa al alza. Y aquí es cuando veo a ver, empiezo a ver los posts en Facebook, y por eso Facebook me sirve como indicador contrario, o comentarios por ahí donde dice, ah, ya hicimos piso euro. Pero tú ves el gráfico y dices, lo que acaba de hacer es que el precio colisiona con 21 EMA. Esta es una posible oportunidad para vender, pero todavía no está listo. Para vender necesitas una barra de poder. Continúa una barra roja. No es suficiente, pero podría considerarse la secuencia. Tus órdenes sell están por aquí abajo. Y ahí es donde coloqué una orden sell, puse alarma, una orden sell stop, que nunca... que nunca pegó la orden sell stop, es decir, coloqué una orden sell stop acá abajo, que nunca pegó porque la barra, el precio de la barra roja seguía por ahí. Y vamos a ver, y en Londres, o creo que era Japón, ¡pop!, explota. Y todo el mundo ahí en Facebook, ya ahora sí nos fuimos, o en otras redes sociales.
Ahora sí, a euro nos vamos para arriba, que no sé qué. Ha pasado después del inicio el retroceso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 10 barras, 40 horas. Ahí es cuando me sirve el estocástico. Miren, el estocástico está sobrevalorándose. Comenté que a las 3 nos conectábamos, 3 de la mañana, y nos conectamos a las 3 en punto. Debimos conectarnos a las 2 y media para planificar media hora antes. Y abro la plataforma y José se conecta y no sé quién más, creo que estábamos 4 o 5 traders. Y digo, mira, mira esto. Todo el mundo está feliz de que euro ya se va para arriba, pues no están viendo esto. Y otro punto para aclarar, justo aquí estaba pivot semanal. ¿Sí o no? ¿Quién se acuerda de esto, José? Justo aquí estaba pivot semanal, justo aquí estaba línea tendencia dinámica y el indicador de novatos, estocástico, me está diciendo. Estamos sobrecomprados en una tendencia bajista. Esta es mi oportunidad para vender. Cuando veo esto, yo no voy a esperar que una barra de 4 horas empiece a formarse, es decir, se acabe de formar como esta, que aniquiló a todas estas barras. Yo ya me voy a gráficos más pequeños. En ese instante yo cogí a las 3:30, ¡pup!, gráfico de 30 minutos. Aquí es la zona, gráfico de 30 minutos. Esto. Una hora hasta aquí. Gráfico de 30 minutos. Aquí. Zona perfecta. ¿Se acuerdan de ubicación? En el curso está ubicación. La ubicación es lo es todo. Si aparece una barra en una ubicación errónea, pues las probabilidades de que esas barras fallen son altas. Entonces, la ubicación, línea de tendencia dinámica, pivot semanal. Lo que hizo el precio es entre lunes, todo el lunes y algo parte del martes hasta Londres, retroceder a pivot semanal. Y ustedes saben, debajo de pivot la presión es hacia la baja. Entonces, mira, a las 3:30 la barra inicia en ubicación. Y pum, una barra TT y una barra confirmada. Y ahora sí me sirve el price action, porque estamos price action a la baja en una ubicación macro. Macro refiriéndome a la supertendencia bajista. Inmediatamente coloqué una orden en las cuentas pequeñas de aquí. Debía haberlo hecho en la cuenta grande, pero no andaba lúcido porque estaba medio dormido. Sell aquí abajo, stop acá arriba. Visualizando la producción de la barra de 4 horas y la ubicación. Luego terminó la barra de media hora, esperamos de que al siguiente tiempo, gráficos de 4 horas. Aquí está, gráficos de 4 horas. Perdón, de 1 hora, de 1 hora, de 1 hora. Oso 180 en ubicación clave, 200 EMA. Pivot semanal, debajo de esta barra hay que vender más, y así lo hicimos, el stop de 30 pips. Ah, si tenías miedo, metías el stop por encima de pivot semanal. Y miren lo que pasó, metimos la entrada y yo, después de esto de meter la entrada, dije, muchachos, estoy cansado, me voy a dormir. Y mientras dormía, luego el precio retrocedió. Yo sinceramente en la cuenta grande moví el stop a esta zona y en Nueva York me sacó. No perdí nada, tampoco gané mucho, pero en las cuentas más pequeñas los precios estaban. Todavía creo que tengo una posición abierta por ahí. Esto fue el lunes,
Perdón, estoy equivocado. Esto fue el miércoles. Mire, para que el precio llegara hasta el punto clave de inflexión del mercado, le tomó lunes, martes. El miércoles recién se pudo entrar en Londres. No, no siempre los martes son entrada, pero hay que estar enfocado entre martes y miércoles. Luego el jueves se muere el mercado por la cuestión de Acción de Gracias, feriado americano. Y otra vez por acá empiezo a escuchar de que euro es buena compra. Y decido el viernes no hacer nada. Tampoco operamos, pero si se quería operar, la entrada en una hora fue aquí a las 2 de la mañana en la sesión Londres, justo en esto. Barra a la alza en resistencia. Todavía sigue debajo de todo esto. Miren, esto nunca cambió. Una vez colocado, nunca cambia. Y pues ahí era la entrada. Otra entrada para vender. Decidí no recomendarla porque era viernes. No la tomé. Y cuando ya abre Nueva York, ya abrió a la baja como 50 puntos. Luego retrocedió y hemos terminado aquí. Hemos terminado debajo, casi en el bajo de la semana. Entonces, ¿a qué me voy? Que hay que respetar los pivots, hay que respetar las tendencias. Se puede mejorar mucho antes de la barra de poder de 4 horas en gráficos de 60 y 30, siempre y cuando la ubicación sea la correcta, ubicación. Y si hay estos retrocesos, como lo hubo el lunes y el martes, esos retrocesos podrían ser aprovechables siempre y cuando el riesgo, la ganancia sea superior al riesgo. En este caso, lunes se podría comprar aquí en esta barra verde de acá abajo con intención de cambio de tendencia. Stop 30 pips hasta pivot, que es el objetivo viable, 60 pips. Pero lo que va a hacer es aburrido. Cuando retoma la tendencia, los mismos 60 pips, mira, los mismos 60 pips ocurre en 2 horas. Es decir, punto de entrada en 60 minutos y en 2 horas, psh, casi 80 pips. Entonces para mí es preferible ir con la tendencia porque cuando ocurre el movimiento es más veloz en poco tiempo. Contra tendencia es aburrido, cansado y lo que ocurre es un desgaste mental. Entonces, en una sola operación en la semana como esta, si le mandabas un capital considerable o un riesgo considerable, hacías para toda la semana. No es necesario hacer trading todos los días. Y también yo comenté por experiencia que tengo por ya muchos años, el día de Acción de Gracias del mercado va a estar muerto, así que venir al mercado va a ser pérdida de tiempo. Ahora ya lo saben. Y el día después de Acción de Gracias, sí se mueve el mercado, pero hay que estar en las horas que deben ser, es decir, 3 de la mañana en Londres. Para poder aprovechar eso, hemos decidido acá que ya no se hace análisis en la noche, sino que venimos de 1 a las 3 de la mañana y pues ahí hacemos rápido análisis. Si tenemos que operar, operamos. Por eso el sábado siempre va a ser análisis para la próxima semana. Habiendo dicho eso, el estado actual de euro en gráficos de 4 horas y los puntos de la tendencia. Para vender, ahora mismo no es interesante, como ustedes vieron o como están viendo, es bueno vender cuando el precio otra vez llegue por acá. Y el estocástico haga esto. Mira esto. Precio y el estocástico. Ojo, el estocástico es simplemente un amplificador. Esta cosa es formada por en base al precio. El precio forma todos los indicadores. Todos los indicadores que están aquí, promedios de MA y todas esas cosas que son Fibonacci secuencias, son formados en base al precio. El precio es el que lo dice todo. Por eso estas,
cosas están atrasadas porque el precio se adelanta a todo esto. Hay que comprender muy bien eso. Pero muchos traders lo que quieren hacer es trading en base a indicadores y piensan que el indicador da la pauta. No, no es así. El precio es el que lidera. Comprendido eso, pues mira. Miran las oportunidades semana a semana en euro para vender. Una oportunidad precisa y otra oportunidad precisa. Una por semana. Y entonces ahora, para vender a inicio de semana, no lo veo saludable. Me gustaría que haga otra vez lo mismo. Pero el precio se está cansando, como les dije, se está cansando hacia la baja. Y quienes leen divergencias, no sé si esto será divergencia. Ya no recuerdo esas cosas. Ahora, para comprar, primero que nada, el precio debe estar por encima de pivot semanal. Para esta semana, los pivots salen el lunes. Este pivot que voy a colocar ahora, no sé si sea el correcto para la semana que viene. Sí debe ser, porque antes estaba acá arriba. Este es el pivot para la semana que viene. Seguimos debajo de pivot semanal. ¿Qué podría pasar? Tal vez dice acá, revenderse, y si eso... Prefiero un retroceso controlado, como lo han visto. Y aquí una barra de ignición. Pero a veces las barras de ignición de 4 horas se va a llevar todo en una sola barra. Cuando llegue acá, lo que voy a hacer es ir al gráfico de 30 y de 60 minutos. Quién sabe, al gráfico de 15 minutos y hasta vaya a ser más atrevido. Y voy al gráfico de 5 minutos para buscar entradas con riesgos muy pequeños. Eso lo haremos cuando el mercado haya llegado a esos niveles, si es que lo hace. El escenario número 2, en 4 horas. Debido a que estamos en cierta ubicación importante en el macro tiempo, ¿qué tal si como pivot está cerca, sea inicio de semana o sea entre semana, aparece una barra de poder alcista que rompe el pivot semanal y que rompe esta línea de tendencia a la baja? Si eso ocurre, el escenario cambia totalmente y pues las posiciones buy van a ser favorecidas. Pero ojo, si esto ocurre, una barra bull aquí, una barra de control alcista aquí, que rompe todos estos pivots, hay que tener en cuenta hasta dónde. Entonces ya teníamos un nivel Fibonacci 1, 2, 3, 4. Y ese nivel Fibonacci para arriba es igual a esta zona. ¿Correcto? Entonces, mire, lo mismo pero gráficos de 4 horas. Estamos visualizando movimientos a la baja y movimientos al alza. La resistencia aquí. También podemos ver resistencia de aquí. Para hacer esta barra válida, tiene que llevarse este alto. Correcto, entonces, si rompemos esto, el siguiente nivel es acá, si rompemos esto es acá, que sería el retroceso 50 FIBO de la caída de todo el mes. Y si rompemos todo eso, esto podría ser inminente hacia el alza. Ustedes han visto en el manual, mientras más lejos nos alejemos de esta línea roja, más probable es que haya un retroceso a esa línea en el futuro. Es decir, para comprar necesito una barra de ignición aquí, de institucional, una barra que las instituciones cambien la tendencia. Y cuando esa barra se forme, si es que se forma, nada es garantizado, escuchen bien, este vacío entre el precio de la barra hacia 200 MA es la oportunidad contra tendencia, este vacío. 300 puntos. Y luego tal vez acá arriba una barra de osos y nos vamos otra vez abajo. Ahorita solo estoy especulando, pero ya tengo más o menos un plan visualizado, es decir, para la baja, retroceso controlado y una barra oso. Para la alza, una barra de poder que rompa esta tendencia y rompa el pivot semanal y objetivos primarios cercanos y objetivo grande, y eso suelo decir cuando estamos operando con gringos en Estados Unidos,
el objetivo puerco, porque me gustan grandes objetivos. El objetivo puerco. Bueno, eso es en euro, caballeros. Ya tenemos algo en euro. Está grabando. Se está grabando, hermano. Ups, entonces déjame ver si se está grabando. Vamos a cargar luego el video. Eso ya estaba preparado desde la semana. Entonces ahora vamos a ver las siguientes monedas. Bueno, euro porque es la primera moneda que está en contra del dólar es el euro. Es el euro, por eso ese análisis en 3D. Ahora vamos a los gráficos, a ver, pares con dólar, digamos el USDCAD. USDCAD, configuración buy en días. Si eso está así, eso es de suponer que petróleo se cayó el viernes. Yo no vi el petróleo el viernes. ¿Alguien me puede confirmar? Voy a ver. Sí, el petróleo ha estado débil el viernes. Sí, el petróleo está en sell en gráfico de días. Gráfico de días sell, petróleo. De aquí nos vamos acá, hermano. Colapso de $4 o 400 pips. Si esto cae, luz verde para comprar dólar CAD. ¿Dónde está dólar CAD? Y dólar CAD está confirmándose. Configuración buy. Dólar CAD, configuración buy. Petróleo, configuración sell en días. Están sincronizados a la perfección. Análisis de intermercado, correlaciones directas. Configuración buy. En dólar canadiense. Base, base. No es tan limpia. Pero ahí está. Súper rango en 4 horas. 4 horas no es tan interesante. Miren este súper rango que está en 4 horas. Entonces por ahora configuración buy, pivot. Y en 4 horas, si vamos a comprar, necesitaremos una configuración perfecta cerca de 21 EMA. Entonces, por ahora solo se queda en standby dólar CAD. Solo en observación, ninguna recomendación viable. Lo que sí puedo yo hacer, tal vez voy a vender petróleo. Porque miren cómo estamos. Tengo que elegir quién está más limpio, petróleo o dólar CAD. Y dólar y petróleo lo veo más limpio. Retroceso de 1, 2, 3 barras, una barra roja, lo que está en el manual, hacia resistencia. Resistencia siendo este nivel. Entonces, petróleo está perfecto para caer. El estocástico se sobrevendió en gráfico de días. Está perfecto. Yo suelo tener interés de comprar petróleo, pero ahora estoy viendo que por ahora es mejor seguir vendiendo petróleo. Y aquí está, el objetivo sería este nivel. Hay un vacío. Bueno, el primer objetivo es el punto más bajo del mes. Y roto eso es $2 hacia el primer objetivo y $4 hacia el segundo objetivo por barril, que se traduce en pips de 200 a 400 pips. Yo puedo negociar futuros de petróleo o CFDs igual, cualquiera de los dos estaré tomando entrada. Y miren, la pauta, ¿cómo deben funcionar sus mentes? Dólar CAD yo lo re relaciono muy directo con petróleo. Entonces, al yo ver una configuración buy en dólar canadiense, automáticamente mi cabeza pensó, debe estar sell petróleo. Y cuando yo voy a petróleo y lo veo,
mi teoría mental o mi tesis en la mente hace que sea cierto. Y yo elijo, ¿cuál está más limpio, petróleo o dólar CAD? Petróleo está más limpio, entonces voy con él. Así debe funcionar sus mentes. Tienen que dibujar ya correlaciones. Claro que eso va a tomar un poquito de tiempo hasta que se acostumbren. Pero dinero que entra en un lugar, como es el dólar CAD, sale de otro lugar, como es el petróleo. Listo, entonces, déjame ver cómo está semanal. Semanal todavía el price action no define a la baja. O sea, estamos con un price action neutral, verde, precios verdes. O sea, es posible sell en días, pero debido a lo semanal, las probabilidades de funcionar y son igual, 50-50. Por ahora neutral con intención a la baja en petróleo. Siguiente par, vamos a ver, como dije, ya se está terminando el mes y eso es lo que tienen que hacer ustedes cada fin de mes. Miren cómo está, vamos a poner todos los juguetes en libra. Miren esto. Miren el rango de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Yo estuve presente en el crack en el 2008 en todo esto. Luego el próximo año estuve presente en esta subida. Yo vi cómo amigos míos perdían plata en esta caída. Yo no hice mucho, pero no me fui en contra de toda esta caída. Y desde entonces los precios en libras se han estabilizado y hemos entrado en un super rango en años. Mira esto. Mensual. Estamos en un super rango gigantesco de alrededor 2.000 pips. Que es negociable. El rango en meses sí es negociable, de caballeros. El rango en 4 horas, en 1 hora, eso no son negociables. Pero los rangos en meses sí, porque la distancia desde un punto hacia el otro son grandes. Ahora bien, miren en los últimos dos, este año y el año pasado, inicio de tendencia a la baja, continuación, colapso de precios. Y vamos a ver, desde el punto alto hasta el punto más bajo, el retroceso que hubo este año al punto más alto meses atrás es igual a 50% Fibonacci. Caballeros, el mercado es perfecto. Mira. Y desde ese sector, 50% Fibonacci, el precio está reaccionando a la baja. Tú ves así, dice, el price action es a la baja. La barra roja de este mes mismo está por debajo del mes pasado. Y hace 2 meses había una barra roja. Todos los conceptos, inclusive conceptos que todavía no he cargado al curso o agregado, conceptos que utilizamos en la negociación de acciones y futuros. Miren lo que está habiendo aquí. En su imaginación, ¿qué es lo que ven aquí? Puedo ver tal vez también una configuración en base al manual. A ver, pero ustedes díganme, ¿qué ven ahí? A los estudiantes, ¿no? Los novatos sigan aprendiendo lo que estamos haciendo. A los estudiantes que ya están por terminar todo el curso. Efectivamente, José, a mí no se me ocurrió. Sí, es oso 180. Muy bien. Barra verde ignorada, correcto. Esta barra del mes pasado va a ser ignorada y ya el precio de entrada ya dio por debajo de esta barra. Y tú sabes, Vicente, que una barra ignorada promueve
movimientos brutales hacia esa dirección. Es decir, esta configuración mensual podría, por ahora, 500 pips hacia la baja en diciembre, pero podría causar un colapso de 1000 pips. Muy bien, tenemos oso 180 mensual, tenemos barra verde ignorada mensual. ¿Algo más que quieren aplicar? No, bueno. Podríamos decir que el mes pasado en esta zona también hubo un TT. Estamos debajo de todos los promedios. Promedio 200, promedio 21, promedio 8. Antes de siquiera considerar vender, quiero saber si los objetivos son claros. Por ejemplo, tenemos objetivo el bajo del año, que posiblemente se llegue, es acá, 500 pips. Ahí está la oportunidad, pero no quiere decir que el lunes o el primero de este mes vas a tener que entrar. Tal vez sea la entrada el primero del mes, tal vez sea el 2, 3, 4 o 5. Ya tenemos una dirección, ahora necesitamos la entrada, el éxito, el 95 por ex, de, a ver, el 95% del éxito de una transacción se basa en el punto de entrada. La entrada lo es todo. Queriendo decir, bueno, el análisis y todo y la dirección y los objetivos ya los tenemos, ahora necesitamos la entrada. La entrada lo va a hacer todo. Quiero una entrada muy lógica, muy bien hecha, donde el stop sea también posiblemente pequeño. Pero no voy a coger una entrada ya cerca del objetivo, es decir, ya faltando 100 pips, ¿no? Entonces, durante el próximo mes sabremos o ya podemos ir averiguando dónde vamos a entrar. Pero todavía no se ha acabado el mes, se acaba el lunes. Y lo que yo les voy a enseñar ahora es otro patrón, otra configuración que no está en el manual, que la voy a agregar en el futuro. Ojo, pero también ocurre siempre. No ha ocurrido en los últimos. Aquí ocurre. Aquí ocurre, mira. Gráficos mensuales. En los últimos años, ¿dónde ha ocurrido? No ha ocurrido. Podría decirse aquí. También ha ocurrido. Solo visualiza esto con esto. Vicente está visualizando dos barras. Barra verde y barra roja. Y la barra verde ignorada, que es una táctica poderosa y muy de alto porcentaje de rendimiento. Aquí podría ser una barra roja ignorada. ¿Es correcto, Vicente? Que por encima de esto, por esta barra verde, provoca todo esto. Sí, correcto, pero estamos visualizando solo dos barras. Así y así. Ahora lo que te voy a enseñar es algo gracioso, pero es simplemente la forma como nosotros lo decimos. Yo soy entrenado en la escuela de trading Pristine. Alguien me estaba preguntando si yo me inicié entrenándome allí en la negociación de acciones y futuros. Pero todos los conceptos que he aprendido ahí funcionan en todos los mercados. He ido refinando muchos parámetros en base a la filosofía Pristine. Gregg Capra y Oliver Vélez eran mis mentores directos. Entonces, miren. Pero ahora yo quiero ir más allá de esa configuración para, aparte de que es poderosa esa configuración, hacerla más poderosa todavía para tener, al comprender que es más poderosa todavía, puedo comprender y tal vez poner las probabilidades a mi favor aún más todavía. Como saben, este negocio es un negocio de probabilidades. La clave está en poner esas probabilidades a mi favor, no en contra. Y para eso lo que yo hago es leer el mercado barra, 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 barra. Termino una barra y
Intento interpretar lo que esa barra me dice en comparación a la otra barra y a otras barras en el pasado, para saber qué es lo que las instituciones están haciendo, sin necesidad de tener contactos en la Reserva Federal. Entonces, barra, 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 antes del cierre de la tercera. Bueno, mira, Vicente y todos los demás, supongamos que esta barra ya termina donde está. Esta configuración que no está en el manual, y espero que la apunten y la dibujen y la impriman, porque cuando en el futuro ocurra, nos va a servir. En 4 horas suele pasar a cada rato y a veces me olvido. Esta configuración ya no de dos barras, sino de tres, es decir, esta barra roja. La primera barra roja, perdón, la segunda barra verde y la tercera barra roja, le llamamos hamburguesa de toros o sándwich de toros en diferentes partes de Latinoamérica. Se entiende por la palabra sándwich, sándwich. En toda Latinoamérica se dice sándwich, ¿sí? Pero más eso, la cangreburger. ¿Por qué es un sándwich de toros o una hamburguesa de toros? Porque mira, el pan, la base del pan, dentro del pan está este toro. Y la otra barra roja es la otra tapa de la hamburguesa. Y entre estos dos osos, estas dos barras rojas, atrapan a este toro y le hacen sándwich. Rico, rico, rico. ¿Correcto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y esto no se me ocurre, o sea, es decir, si no voy a los gráficos mensuales y saco mis propias conclusiones con mi propio criterio, esto se usaba mucho, o se usa mucho en acciones, porque se ve mucho en acciones de gráficos de días. Aquí, toda esta gente, en el mes pasado que compraron con esperanzas de que el precio va a subir, toda esta gente, damas y caballeros, están atrapados dentro de dos toros, de dos osos. ¿Entienden el concepto? Hay miles de órdenes o inversionistas atrapados acá adentro. Exacto. Y los que no pueden leer esto y tienen posiciones abiertas sin stop loss o con stop losses más grandes, cuando estén perdiendo se van a dar cuenta de que han estado equivocados. Toda esta gente está equivocada. ¿Y qué va a hacer? A cerrar sus posiciones a pérdida. Y eso va a causar todavía un colapso de precios aún mayor. Porque osos que saben identificar esto, barra de poder, barra verde ignorada, sándwich de toros, hamburguesa de toros. Los toros han sido cocinados y hechos de hamburguesa. ¿Qué va a pasar? Ellos, los que están con tendencia vendiendo, van a seguir vendiendo. Y los que están atrapados van a salir de sus posiciones buy. Y para salir de tu posición buy tienes que vender. Y al vender le echas más leña al fuego, entonces la presión hacia la baja va a ser, o podría ser brutal. No estoy diciendo que va a pasar, pero estoy dándome una idea de lo que podría pasar. Y si pasa, va a ser con mucha velocidad. Debido a esta configuración llamada la cangre burger. No, es el toro burger. Los toros están hecho, les han hecho hamburguesa a los toros. Y el mismo concepto es válido a la inversa. Mira, una barra verde, aquí, una barra verde. Una barra roja y el próximo mes
una barra verde. Aquí los osos son hechos hamburguesas. Y mira lo que ocasiona en el futuro. 1000 pips. ¿Alguien ha comido hamburguesa de osos? Bueno, pues cuando veamos, vamos a comer, vamos a hacer parrillada de osos. Pero hay que saber identificarlos. Primero empezamos haciendo hamburguesas. Entonces, mira, estas configuraciones de tres barras suelen producir, no van a esperar de que esto ocurra un movimiento de 1000 pips en un día. Estamos hablando tal vez de varios meses, mira. 1000 pips en 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Esto, saber leer esto hace que evites de que vayas en contratendencia y mejor te vayas con la tendencia, porque tienes una referencia histórica atrás. Lo que estamos viendo ahora mismo, veo una hamburguesa de toros. Aquí también hay otra hamburguesa de osos, mira. Esta sería más verídica que la anterior porque son relativamente cuerpos parecidos o iguales. Y si vamos en el pasado y si van a buscar hamburguesas, mira aquí, cuerpo igual, una barra roja de igual tamaño. Ese es el concepto mismo de la hamburguesa. Tienen que ser los tres barras iguales. Es decir, mira esto, barra de alcista, acompañada de una barra bajista, y cualquiera dice, ah, nos vamos para abajo, pero a continuación una barra verde, y las tres tienen el mismo tamaño. ¿Qué vemos aquí? Hamburguesa de osos. Lleve, lleve su hamburguesa de oso, lleve, lleve su hamburguesa de oso, a un pesito, a un pesito. Mira lo que pasa después. 2000 pips. Pero ojo, hay que hablar también de las barras de poder. Barra de poder. Y cuando el precio descansa es donde los osos son atrapados. Es decir, esto ocurre después de barras de poder. Barra. A ver, ¿ustedes reconocen o no reconocen esta barra de poder que termina encima de 20 y se come tres barras en el pasado? Lo más básico del manual, lo más básico y lo más poderoso del manual. Barra confirmada, estabilización de precios y luego, los osos son atrapados. Y como están atrapados, van a ser obligados a perder grandes cantidades de dinero. Exacto. Regla 1. ¿Qué dice la regla 1? Ya me olvidé. La regla 2 es la que dice que debe confirmarse. ¿Qué dice la regla 1? La regla 1 dice barra de poder, posiblemente los precios vayan para arriba. La regla 2, en base a la barra de poder, sería, esta barra de poder solo me sirve si es confirmada por una barra 2. La barra 2 es confirma. Entonces, en la barra 3, todo retroceso y en el futuro todo retroceso es comprable. Pero si a fin de mes tú ves un oso haciendo un trío con dos toros, si ves a un oso haciendo un trío con dos toros, prepárate para lo inevitable, pero ojo, esto ya fue, ¿cómo debo decir? Dictaminado o ya fue hecho ley por la base de toros. Exacto, en esos meses hubo rango en días. Y los pisos de ese rango son comprables, porque estás visualizando la ignición meses atrás. Todo piso en ese rango es comprable porque tienes que fijarte en la ignición. Mira esta ignición. Ya, ahora veías radiografía en gráficos de días y vas a ver configuraciones buy dentro de esto.
Yo no lo hago porque eso es tarea de ustedes. Yo simplemente ya puedo visualizar eso mentalmente. Como en el caso de esta barra de ignición, José, si esta barra es la ignición hacia la baja, los otros meses, todos los picos son las configuraciones para vender en días. Tiene sentido, debe tener sentido todo. Entonces, mira, bueno, hablando del concepto de las hamburguesas, no siempre hay. Tal vez en otros tiempos, como el semanal y el mes y el días, aparecerán tal vez más seguido. Cuando agarra tendencia, también aparecen gráficos de 4 horas. Nosotros simplemente somos lectores de precio del mercado, pero interpretamos la barra y un conjunto de barras dentro de tendencias. Gráfico semanal, para continuar y no hacer largo esta situación. Mira esta barra de poder que pasó hace 3 semanas en Libra y esta subida que hubo. A ver, el analista debe hacer esto. Esta es una barra de poder. Cogemos el 50%, es el punto de entrada. Como está en el plan de trabajo, no lo tienen. Si lo hicimos con todos ustedes hace la semana pasada. El 50% es la entrada para la baja. Le tomó 2 semanas ir a esa zona. Paciencia, pero cuando llegue debió haberse vendido. Entonces, otros que conozco dicen, ya estamos aquí, ahora, ¿qué pasará con la libra? ¿Subirá? ¿Bajará? No estamos en un negocio de adivinanzas. Estamos en un negocio en donde debemos interpretar las barras y poder, a través del plan de trabajo que lo tienen. A los novatos del plan de trabajo está grabado, lo voy a poner en los últimos. Son los últimos videos que todavía no están cargados. Es el plan de operaciones, pero tienen que entender todos los conceptos desde la primera clase, así que no pueden ir al plan de trabajo antes. Entonces, miren lo que vimos la semana pasada. Barra de poder, ¿dónde entras? El retroceso 50% es vendible. Y eso ocurrió en Libra. Se retrocedió durante 2 semanas. Los que estaban esperando ese retroceso, mira, el viernes de la semana pasada, ¡boom! Barra de ignición en el retroceso 50%. Perfecta configuración sell. Y mi estimado amigo Jesús de México me preguntó de que si es bueno esperar entradas solo en gráficos de días. Y yo le estoy diciendo ahora que sí, pero toma tiempo. Es decir, la entrada en días le tomará, solo te dará 1 o 2 entradas por mes, pero esos movimientos van a ser brutales. Como en este caso de Libra, mira, caída, y si tú haces Fibonacci del punto más alto al bajo, este retroceso que hubo, que parece grande, en sí lo es, 200 pips, pero le tomó 200 pips, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 días para correr 200 pips. Eso para mí es aburrido. Pero en base a lo que teníamos, este 50 Fibonacci, lo marcabas y esperabas una configuración en días aquí. Esto aquí fue sell. Configuración sell en días. Mira. Debajo de esta barra sell, stop loss acá arriba. Sí, parece grande el stop. No importa. Pero se pudo haber mejorado en gráfico de 4 horas, que sí, creo que algunos lo tomaron acá arriba. Pero como es en base a gráficos de días, tu entrada lógica eran 2 entradas. La primera era apenas se comió el bajo de la barra verde, de la última barra verde. Ese es el nivel de entrada. Un sell stop ahí, stop loss encima de la barra roja, 90 pips. Segunda entrada, la segunda opción. Debajo de la barra roja, stop loss arriba. Ahí eran las entradas y si no entraron ahí, pues ahora ya es muy tarde. Ahora estamos otra vez en el piso. O lo rompemos o otra vez nos regresamos a hacer la misma nota. Y saben que Libra es un caballo
un caballo de rodeo, un caballo salvaje, le digo yo, porque mira lo que hacen Díaz. Inclusive yo recomiendo que los novatos no deberían meterse con Libra. Hasta yo le tengo respeto. Entonces, pero la tendencia macro y el Díaz, y si termina el mes así, ojo, si el mes termina así, esta cosa tiene mucho que darnos hacia la baja, pero consideremos que estamos en soporte histórico de las últimas semanas y que preferible esperar un retroceso o una configuración como está en el manual, si ya está todo cuadrado en gráficos de días y semanas. La configuración debe darnos en 4 horas y 60 minutos. Bueno, pues si rompe el piso, el pivot para la próxima semana es este. Está por confirmarse el lunes. ¿Correcto? Plan para Libra. Que retroceda en 4 horas. Siempre y cuando mantenga los pivots días, los pivots semanales, perdón, los precios debajo. Entonces, ¿qué esperaría yo? Algo así. Libra, como dije, a veces es exagerado, se pasa el pivot. Pero luego otra vez podríamos esperar esto. O simplemente agarrar los puntos más altos históricos aquí y acá. Y Libra podría hacer esto, mira. Y de acá comenzar su descenso. Entonces, para comprar, necesito un cambio de tendencia. A ver, escenario 1, retroceso y luego para abajo. Escenario 2. Un megatoro que termina encima de pivot, y si ese megatoro termina encima de pivot de 20 y de 8, ahí sí estaríamos hablando de que nos vamos para arriba con objetivos acá y quién sabe acá. Pero necesito ver barras institucionales, no necesito adivinar y poner en el muro de Facebook como hace otro trader que no quiero decir su nombre y pone. Digan, adivinen, ¿subirá o bajará? A los pobres seguidores los dejan con más incertidumbre todavía. O sea, necesitamos ver hechos, no adivinanzas. Una barra de toro para comprar o una configuración sell para vender. Ese es el plan. ¿Qué dices? Ah, un objeto en movimiento se mantiene en movimiento. Ya, a ver, los nuevos estudiantes ya pasaron la ley 1. Entonces, ahora entienden lo que Vicente dice. Un objeto en movimiento. Mira, gráfico mensual. Ley 1. Un objeto en movimiento en una dirección se mantiene en movimiento. Es la ley de Newton. Correcto, entonces posibles escenarios en Libra. Libra me gustaría que se venda, a ver, que se sobrecompre y que el estocástico acompañe y se vaya por acá en 4 horas. Solo cuando hace eso es viable, cuando hace esto aquí, cuando hace barras TT acá arriba, mira, barras TT. Mira con el estocástico haciendo, ahí sí, divergencia. Esta montañita que ven aquí es divergencia. ¿Ven? ¿Ven la sincronización con precio e indicadores secundarios que son creados en base a los precios? Ah, está en el curso básico. Ah, yo creo que sí. Pero al inicio del curso más grande también está explicado. O sea, si no explicas eso, no podemos continuar. Correcto, entonces. Libra en configuración sell. Vamos a ver otros pares. Vamos a hacer rápido esto, ya no más bla bla bla.
Gráfico mensual en libra-yen sugiere a la alza, pero semanal sugiere a la baja. Ahora necesito instalar y colocar más confluencias para ver si esto puede ser real. Ah, ves, parecía una configuración sell semanas. Colocas 55 EMAs en semanas y ¡boom! Te encuentras con una pared inamovible. Claro que puede ser roto esto y nos vamos a la baja, pero mientras no rompa, esto es como soporte. ¿Qué tal? Ojo, ¿qué tal si la semana que viene un toro aquí? Tengo que estar a la defensiva en los dos escenarios, siempre con una mente abierta. Gráfico mensual, el mes pasado hizo una configuración buy, este mes confirmó a la alza, pero no ha continuado. Eso se debe tal vez debido a la debilidad relativa de Libra. Si mientras Libra esté débil, este va a estar sube y baja como la montaña rusa. Pero si caemos, es decir, fácil decir, vamos a caer, ¿dónde, cuándo, cómo y por qué? Que termine esta barra mensual. Y si rompemos el bajo del mes de este mes de noviembre, pues podemos caer y caemos siguientes niveles. 21 EMA acá. Pues quiero ver la distancia entre el punto de quiebre y la distancia hacia soporte para ver si hay jugo para sacarle. Is there any juice left? Entonces mira, tiene que romper primero que nada la barra de la semana pasada y tiene que romper 55 EMA semanal para poder aprovechar míseros 300 pips. Y el stop loss en semanas 250 pips para ganar 250 pips. No es negocio. Pero se puede mejorar esto, es decir, si posiblemente continúe a la baja a toda velocidad. Vamos a ver. Estos gráficos están hechos una sopa de caracol. Vamos a ver gráficos de días a cierto nivel de soporte. Gráfico de 4 horas. En gráfico de 4 horas podemos ver que estamos atrapados en un canal. Entre 600 EMA 4 horas y 1650. 1650, aprovechemos esta oportunidad para decirles el porqué. 1650 es igual a 55 EMA semanal. Es decir, si colocas, como dicen en España, joder, si colocáis 55 EMA en gráfico semanal y tú quieres ver este EMA en el precio exacto dentro del gráfico de 4 horas, haces una ecuación matemática que ya ni me acuerdo cuál es, pero el resultado es igual a 1650 EMA, 1650 EMA en 4 horas. Y ese EMA solo lo tengo en 4 horas, porque es igual a 55 EMA semanal. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Eso, la negra Tomasa. Esa es mi negra Tomasa. Nada de comentarios racistas. Porque hay dos cosas, tres cosas que odio en este mundo. A los negros, a los blancos y el racismo. ¿Comprendieron eso? Hay tres cosas que odio en este mundo. A los negros, a los blancos y al racismo. Bueno, entonces miren, habiendo dicho esto, podemos ver que estamos en este rango y este rango es jugable. Este rango es jugable. Mira la distancia entre estos demás.
Debía haberme percatado de que había un oso aquí y haber vendido y psh, aprovechábamos todo esto. Ahora bien, si comienza el alza, podemos aprovechar para arriba. Pero como siempre, estos demás pueden ser rotos, como pasó en euro neozelandés esta semana. Así que estamos en un punto en donde o rompemos hacia abajo. Entonces, la clave es de esto, damas y caballeros. Si rompemos hacia abajo, los objetivos visuales técnicos, esta área, técnicos visuales. Técnicos querían decir precios históricos. No es un objetivo me da la gana. Un objetivo adivinaré. No, no, no. Tienen que ser lógicos. Mira. Entonces de aquí a acá tenemos 80 pips, de aquí a acá 200 pips, de aquí a acá 260 pips, de aquí a acá 300 pips. Si me da una entrada con un stop de 100 pips, yo le entro. O de una entrada con stop de 60, 70 pips, 50 pips, se le entra. Ahora, para vender necesitamos de que el precio se sobreventa, o sea, se sobrecompre. El nuevo pivot para esta semana es este. Y este par, debido al movimiento que tuvo esta semana, tiene los pivots amplios. Miren los pivots. Resistencia 1, 2 y 3. Soporte 1, 2 y 3. Y los soportes 1, 2 y 3 tienden a confluir. Confluir. Soporte 1, soporte 2. Miren aquí estos números. Y soporte 3. Tienden a confluir con los precios soportes históricos. ¿Lo notan? Así debe sus cerebros funcionar. Deben sacar visualmente, yo qué sé, verlo alejado así o un poco más de cerca. Porque históricamente, mira así, los precios sí rompen 55 EMA. Rompen y luego regresan con brutalidad por encima. Entonces, si rompe, podría caer a toda velocidad 300 pips. Sí, está bien y es mi culpa, yo lo sé, lo acepto. El primer movimiento no lo aproveché. El primer movimiento de acá a acá, esto es el primer movimiento, no lo aproveché. Pero en el manual está diciendo, el primer movimiento es el inicio. El segundo movimiento, después del primer retroceso, es el movimiento donde es más brutal y más veloz. Por eso, lo acepto. No aproveché el primer movimiento, pero estoy abierto, listo y preparado y con mucha liquidez para aprovechar el segundo movimiento, si es que se da. Entonces, plan para Libra Yen, para dejar de hablar esto que ya me está aburriendo. Fibonacci del punto más bajo al punto más bajo. Si se da y se regresa a esta zona y aquí se produce una barra de ignición a la baja, sería perfecto para vender. Y objetivos ya los tenemos. Hasta los expansores está diciendo posible caída de 300 pips. Ya, una. Pero si eso no ocurre, y si los precios continúan en rango, y debido a que este es un piso importante, el lunes o martes o miércoles, yo que sé qué día, aparece una barra de poder a la alza justo en esta zona aquí, yo que sé, tal vez algo parecido a esto, miren, a esto, a esta barra de poder, pues ahí la tendencia va a continuar hacia el alza. Dos escenarios, dos planes, objetivos para arriba, 1, 2 y 3, objetivos para abajo, 1, 2 y 3. Fácil, sencillo y sin más que decir. Entonces nos quedamos en observación, Libra Yen. Franco Libra está en Price Action mensual hacia el alza, dio una entrada en días,
Si continúa la alza, debería darnos una configuración en 4 horas. Entonces, miren, hacer el análisis de todos los pares por un solo cristiano es siempre un poco aburrido. Entonces, vamos a ir solo a los principales y luego, cuando en su momento, estaremos los cruces. A ver, vamos a ver rápido AUD. Y con esto terminamos porque yo creo que con esto ya tenemos algo de pautas para la próxima semana. Podemos continuar el lunes con los otros pares y ver qué encontramos. Gráfico mensual, intento de hacer piso en AUD. Este gráfico, a ver, después de este sería el oro que queremos hacer. El oro está en mi mira. No puedo sacar. Ahí está. AUD debajo de los promedios 200, debajo de los promedios. Cada intento de ahí de subir no pueden llevarlo por encima de los promedios. Eso quiere decir que la debilidad a largo plazo es relativa. Y eso se debe a que como esta moneda se mueve en base a los commodities, petróleo, oro, granos, cobre más que todo. Y mientras los índices de commodities y China no mejore su demanda de esos tipos de productos, Australia se ve directamente afectado, en este caso de forma negativa, a los datos económicos de China y a la desaceleración económica en China. Entonces, eso, el precio se ve reflejado, todos esos fundamentos se ven reflejados en el precio. Pero meses de atrás ya predecían eso los grandes instituciones, que ellos ya están, celas, uff. Entonces acá estamos entrando de a último nosotros o el público. Entonces, en base a eso, gráfico ne mensual neutral, barra verde en una tendencia a la baja. Hay que buscar pistas, gráfico semanal. Ha intentado retroceder, estamos en 21 EMA. 21 EMA. Y pues ya hemos formado una línea dinámica de tendencia. Pero también hay un 1, 2, triple piso. Y ese triple piso ha hecho de que se forme un triángulo. Y estamos muy alejados de 200 EMA. El plan. Esta cosa solo debería romper si los commodities como oro, plata y petróleo y lo demás empiezan a subir. Y debería romper este triángulo. 1000 pips para arriba es soñar, a menos de que las cosas cambien en el sector de commodities. Y todo eso tal vez va a pasar cuando las tasas de interés se declaren en Estados Unidos. Mientras tanto, estamos buscando pistas técnicas en los precios. Gráfico de días, como verán, 1, 2, 3 meses, si cogen la historia de estos 3 meses y solo visualizan, le quitamos los Bollingers, le quitamos 8 MA, le quitamos precio y solo visualizan 21 MA, notarán que estamos en un super rango en gráficos de días. ¿Notan ese super rango? ¿Lo notan o no notan? Cuéntenme. Sí, no es cierto. Estamos en un super rango y cada vez que el rango se está formando, más menos ganas me da de operar este par. Pero también, mientras más semanas se tenga en rango, más explosivo va a ser el movimiento a cualquiera de los dos lados. A cualquiera de los lados. Ahorita vamos 1, 2, 3 meses en rango. Y 3 es Fibonacci. ¿Qué tal si el próximo mes hacemos esto? A ver. Todo va a depender de dónde terminen los pivots. Hacemos esto. Y luego, ¡boom! O hacemos esto
y hacemos esto y luego catabum. Dos escenarios iguales, estocástico en gráfico de días me dice estamos sobrevendidos, sobrecomprados en una macro tendencia a la baja, posiblemente en base al cierre semanal, posiblemente me interese operaciones sell todavía no confirmadas. Hay que seguir el gráfico de 4 horas y el gráfico de 4 horas es toda una locura. Hay que considerar este triángulo macro que está en días y pues hay distancia entre un lado y el otro, hay alrededor de donde estamos 150 y para arriba 80 pips. Entonces puede ser de que los precios intenten salir de ese triángulo durante lo que queda de la del año, diciembre. Así que en base a esto seguiremos observando, seguiremos observando pares como los pares cruzados. Así que vamos a hacer rápido una revisión de los pares cruzados en AUD, que sería GBP AUD. Vamos a ver GBP AUD mensual. Ah, este me estaba interesando. Miren esto, gráfico mensual, mensual, miren esto, 200 EMA, el Goliat, el todopoderoso 200 EMA, 200 MA, barra roja, y si te pones a pensar en esta barra roja y la comparas con la barra anterior del mes de noviembre, de octubre, perdón, hay una barra TT en octubre, pero está mal ubicada. ¿Se acuerdan la ubicación? La ubicación lo es todo. Esta barra la quiero acá abajo. La quiero aquí, pero no acá, en super resistencia. Entonces aquí, este TT, este BT, está siendo atrapado por este TT. Es lo que le llaman engulfing o envolvente. El problema es de que para yo vender necesito que esta barra mínimo termine debajo de 8 MA mensual. A ver, aquí está 10. ¿Por qué está 10? Alguien anda cambiando todo. Ahí está, debajo de 8 MA. Entonces, plan para GBP AUD. AUD debería empezar a subir para que este caiga. Porque es al contrario, al inverso. Si AUD empieza a subir, este tiene para caer. Entonces vamos a ver otra vez AUD. Si AUD hace una configuración buy en días por acá y se dispara para arriba, el primero que va a sentir es, por ejemplo, Euro AUD y GBP AUD para abajo. Porque AUD es secundario. Entonces miren, ¿cuál es el plan en esto? Si el mes de diciembre rompemos el bajo de noviembre, escuchen bien, tenemos que romper el bajo de noviembre y el bajo de octubre. Si esos dos bajos son rotos, no hay nada hasta acá. 1200 pips. Esta operación o esta técnica que estoy haciendo o es lo que va por, la posible oportunidad que está apareciendo, le solemos llamar cono de lado. Todavía no está colocado en el manual. Coges este punto, coges el punto donde está el precio. Este punto más este punto, el precio actual, más el punto del 8 MA y aquí hay un triángulo. Como pareciera que es un cono. Sabemos ya vale el cono del el cono de helado en inglés, ice cream cone. Entonces, esa es la oportunidad. Si rompe debajo de este precio, la estrategia cono de helado entra en ejecución y el objetivo sería este. 1200 pips hacia la baja
y empezaré a escalar con mis soldados. Ustedes saben a lo que me refiero. Para aprovechar ese movimiento. Se queda en observación entre los mejores pares para observar en diciembre para mí. GBP-AUD. GBP-AUD entre los tops, en el top 10. Y vamos a ver cómo está Euro-AUD. Puede ser que también nos dé una historia. Acuérdense, tiene que romper el bajo de los 2 meses pasados en GBP-AUD para considerar ese posible movimiento de 1.000 pips. Debido a la debilidad de Euro-AUD está price action hacia la baja. Estamos atrapados en 21 EMA como soporte. ¿Qué tal si el próximo mes hace una barra verde? No sé, no estoy diciendo qué va a pasar. Pero la imagen es muy diferente a GBP-AUD. Diferentes mercados, diferentes imágenes. Si rompemos el bajo del mes pasado en base al price action, primer objetivo es esta línea de tendencia y segundo, si rompe hacia la baja es el piso del Bollinger, entre 500 a 1000 pips. Correcto, entonces no vamos a entrar en 4 horas, posiblemente en gráfico de días. Estas configuraciones mensuales se espera configuraciones en días para considerarlas. Correcto, entonces se queda en observación. Como segunda opción después de los pares de AUDES. Y ahora para terminar, porque se está haciéndose más largo todavía, vamos a neozelandés. Neozelandés, la misma historia. La misma historia. Ahora sí, neozelandés confirma de que los precios se van a deteriorar. Barra roja. Verde que nunca logra pasar por encima de todo esto. Los precios se van a deteriorar en neozelandés. Y ese deterioro podría representar subidas de precio en los otros pares de euro neozelandés y libra neozelandés. Está por verse. Entonces, configuración sell en días. Configuración sell en días. El pivot semanal está aquí. Configuración sell en días en neozelandés. Jesús, querías una configuración en días. Ahí está. Yo tal vez lo tome con 65 pips de stop, 70 pips de stop. Objetivos hacia la baja. 90. Primer objetivo, 90. Segundo objetivo, 300 pips a la baja. Es conveniente esta configuración. Ahora sí voy a colocar. Necesito saber los nuevos pivots del mes. Eso será el 1 de diciembre. A ver. Voy al gráfico de 4 horas. Para tal vez mejorar mi entrada. Y estos dos altos son resistencia. El nuevo pivot semanal debería ser por acá, si es que lo es. Sí. Listo, entonces, si se va a tomar esta operación sell en libra en neozelandés, la entrada es debajo de la barra roja, stop loss por encima, objetivos 90 a 280 pips. Se queda en observación entre los top 10 y tal vez lo ejecute entre lunes y martes. Correcto, el estocástico me está diciendo sell. Mira, parece que todo está alineado. A ver, y lo último sería petróleo. Ya hicimos, a ver,
En el chat hay un chat público que tenemos con algunos traders que no son miembros no son estudiantes, solo son personas que están en ese chat público. En WhatsApp, ¿qué ha pasado? Estábamos viendo oro. Yo sé, no estoy seguro, en otra plataforma que tenía en MetaTrader, el 200 de MA estaba por aquí, así. Creo que ya se ha roto esos 200 de MA. Voy a intentar bajar otra vez esa plataforma y ver en gráficos mensuales. Price action de oro hacia la baja. Todo movimiento debajo del 21 MA ha sido vendido. Semanas de atrás, cuando todo el mundo estaba emocionado de que oro se iba para arriba, yo sugerí de que seguimos en tendencia a la baja. Pero yo no lo vendí. Ahí. Correcto, entonces gráficos semanales, 1, 2, 3, boom, barra roja y se desplomó. Ahora hemos caído 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. La barra mensual, si puedes identificar la barra mensual, sugiere precios más rápidos hacia abajo. Este tipo de barras yo llamo barras misil. Después de una bomba atómica en gráficos de meses, el mes anterior, un TT, ven este TT y luego barra verde ignorada también se podría continuar. Sugiere colapsos rápidos, tal vez en diciembre, y justo en diciembre van a subir la tasa de interés. Y si suben, pues yo puedo, si sube la tasa de interés y el dólar se fortalece a toda velocidad, yo puedo estar viendo oro en 900 y $800. Así que posiblemente en futuros, para vender ahora está muy extendido, pero tal vez en 4 horas, como ha sido el caso de las últimas semanas, en 4 horas la tendencia es perfecta. Gráfico de 4 horas. El primer objetivo, 1050, ya llegamos. Fulcrum 50, objetivo siguiente es el Fulcrum 1000, el Fulcrum 1000, Fulcrum 1000 es un número entero, 0000, 1000, Fulcrum, y ahí veremos si cambia de tendencia. Entonces, pues todavía hay 500 pips para abajo hasta 1000, podríamos aprovecharlo de alguna manera en el mes de diciembre. Yo lo he estado viendo así. Hace 2 semanas intenté esta barra de poder. Puse una orden acá arriba. Después dibujé todo esto y me di cuenta de que esta operación no es buy. Estamos en tendencia macro hacia la baja. Y me salí. Perdí $200 en futuros de euro. En futuros, no en CFDs. Pero lo acepté y antes de equivocarme o perder más, porque mi stop era acá abajo. En vez de perder $1.500, acepté una pérdida de 200, acepté que la tendencia a la baja. Y miren dónde estamos ahora. Al suelo. Y el siguiente nivel, como dije, es 1000. Podemos ir hasta esa zona. En futuros no recomiendo comprar para inversión de largo plazo oro. Tal vez solo especular hacia la baja, hacia la balsa. En oro físico, el oro metal que lo consigues en las minas o en donde quiera que vendan oro físico, ese sí voy a empezar a comprar. Cuando llegue a 1000 voy a comprar tal vez 2 onzas. 2 onzas son $2.000 de inversión. Pero yo planeo no venderlo. No venderlo, planeo tenerlo de aquí, yo qué sé, 10 años. Si cae a 900, compraré 2 onzas más. Si cae a 800, compraré 2 onzas más. Si cae a 700, compraré 2 onzas más. Pero voy a empezar a acumular en estos precios. O sea, desde 1000 voy a empezar a acumular mi inversión a largo, largo plazo. Pero oro físico. Oro físico y plata física.
En Estados Unidos se pueden comprar monedas de plata y oros de plata a precio de la bolsa. Un poco más por haber hecho el trabajo de las monedas. Pero yo voy a empezar a comprar oro físico, oro en el Banco Central del Ecuador. Voy a ir a averiguar ya cómo hago para comprar onzas de oro, pero ya purificado en oro en grado de inversión, es decir, oro purificado al 99,99%. Y este tipo de oro solo lo consigues en el Banco Central de cada país. No lo consigues en una joyería ni en esas cosas, porque en las joyerías te venden ya mezclado con otros metales. Nosotros vamos a empezar a posicionarnos en oro de grado de inversión, en oro físico, y guardarlos en cajas fuertes en los bancos. Ahora que tengo poco dinero, pero generalmente mis amigos ya están empezando a comprar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, pero porque ellos tienen bastante dinero para invertir a largo plazo. Entonces, por ahora me favorece que el precio colapse en oro. Quiero un pánico total, como mencioné en el chat público, porque ese pánico total va a hacer que los precios colapsen aún más, haciendo que yo compre oro físico aún más barato. La divergencia que estoy viendo en los mercados es el oro papel. Lo que están viendo en la bolsa, este precio es oro papel. Es oro en futuros, oro papel. Y en el mercado de valores hay más papel que físico. Es decir, el oro papel, hay más documentos de oro, pero no existe oro para avalar esos papeles. Es decir, hay poco oro físico y hay mucho papel. Es por eso que la depreciación del oro y la velocidad en las que caen. Correcto, entonces es manipulable por los bancos centrales para manipular el precio. Pero en sí el oro físico hay poco, es limitado. Ahora, lo que veo es que China está comprando el oro físico a precios más altos que la bolsa. Es decir, si en la bolsa terminó a 1058 ayer, tal vez China está pagando 1070. No sé exactamente cuándo, pero está pagando más que el precio de bolsa. ¿Por qué? Porque ellos saben de que estos precios manipulados y estas caídas libres que está habiendo ahora mismo en el mercado de oro, para ellos es bueno pagar un precio más alto y agarrar todo lo que haya en oro físico posible para guardar en sus reservas. ¿Correcto? Entonces, si yo pienso igual, de la misma manera que ellos, yo voy a intentar comprar, tal vez al mismo precio, un poco más, en 1000 o en menos de 1000, oro físico para inversión a largo plazo como patrimonio de la familia. Y tal vez para especular voy a empezar a, tal vez cada retroceso vender hasta llegar a $1000 para especular. Y utilizo esas ganancias para comprar oro físico. Y cuando la tendencia cambie, tal vez el próximo año o de aquí a 2 años, pues seguiré especulando en papeles en la bolsa. Y cada pullback también me servirá para seguir comprando oro físico. Entonces es una operación que voy a hacer en el transcurso de, es una macro operación, operación gamma que yo las llamo, en donde tú compras, pero vas posicionándote mes a mes en el largo plazo. Es decir, es una operación basada, yo qué sé, en un horizonte de 10 años. No recomiendo esto hacer a pequeños inversionistas porque se van a aburrir y el movimiento de precios montaña rusa, como yo le llamo, va a hacer de que, primero que nada, se frustren y segundo, no van a ver rentabilidad. Ahora, o sea, no van a haber rentabilidad instantánea con oro físico. Es como los bienes y raíces, cuando los precios se desploman, son buenas oportunidades para comprar. Así. Francisco, ¿cómo veo el euro neozelandés? A eso yo creo que íbamos. A ver.
Espérate, antes de esto, déjame ver otra operación en AUD que estamos dentro y queremos seguir comprando más. La operación es AUD franco suizo. El price action en meses ha cambiado y esta cosa posiblemente pueda subir hasta acá. Tiene 200 o 300 más para arriba. Iniciamos operaciones aquí en esta zona la semana pasada. Aquí tenemos operaciones abiertas. Y la próxima semana, si nos da otra operación, compramos más. Hace 2 semanas no entramos ni acá ni acá. Pero hemos estado entrando aquí, hemos entrado y vamos a seguir entrando hasta llegar al objetivo arriba de 300 puntos. Siempre y cuando me dé una configuración, siempre y cuando esta tendencia, super tendencia que se ha creado aquí, se siga manteniendo, siempre y cuando no aparezca un oso por acá. Si aparece un oso por acá, pues el escenario ha cambiado y nos vamos para abajo. Entonces, este también queda en los top 10. Este está en mi top 10. A ver, ¿qué querías ver? Querías ver euro neozelandés. Creo que ya hablamos de euro neozelandés, ¿no? Este buy es un buy stop. Alguien me dijo, vamos a ver comprar y yo lo compré en demo. No me interesa comprar en real. Estábamos en sell a inicio de semana. Hicimos un sell aquí. ¡Mami! Creo que no está, salió. En la tarde, a las 7 de la noche, sale esta puerta. Ya, muchacho. El nieto le está buscando a la abuela. Bueno, mira, entramos aquí y pues por acá yo cerré. Solo dibuja esto. Mientras siga debajo de esto, los precios van a estar deprimidos. Entonces, si va al gráfico mensual. Gráfico mensual, ya hemos llegado a soporte 21 EMA, mira. Pero puede romper y caerse. O como puede aguantar y nos vamos por arriba. Por eso, si neozelandés se cae, esta cosa puede subir. Esta cosa puede subir con más velocidad si neozelandés se cae. Neozelandés en días está en configuración buy. Eso quiere decir que este debería empezar a agarrar fuerza hacia la alza. Entonces, hemos llegado a 200 de MA, estamos un poco para abajo. Para yo comprar esto, mi estimado Fran, Francisco, y estamos muy sobrevendidos. Para yo comprar esto necesito una barra de poder aquí, así. Una barra de poder que termine por encima de pivot semanal. Y solo ahí consideraré compras. Por ahora estoy en estado neutral porque ya hemos llegado a piso. Solo si aparece una barra de poder en gráfico de días, considero compras. Si aparece barras de poder hacia la baja, considero ventas. Y pues este tenía para caer alrededor de 2.000 pips, 1.000 pips parece, para abajo, sí. A ver, no, no entiendo. ¿Cuál es la distancia entre un lado y otro? Ah, entonces, solo tiene 200 pips para abajo si cae, sigue cayendo. Así que
Euro neozelandés USD va a dictar el movimiento de diciembre para este par. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué más te puedo agregar aquí? De que en diciembre tal vez bajamos a esta zona en meses y tal vez en enero hacemos una barra verde acá. Puta madre, ¿dónde está? No aparece. Una barra de ignición aquí. Para yo querer comprar, necesito que el precio supere el alto del mes pasado. Por eso la barra de ignición, estamos hablando de esta zona. 300 pies para arriba. Mami, estaba llamándole a su nieto. ¿Por qué no asoma? Vaya a buscarle. Así como lo veo actualmente en gráficos de días, veo un rango. Miren esto. Veo un rango con una intención bajista. Miren el gráfico de 4 horas. Está en rango y queriendo romper, rompió ya este mini rango que hay de 4 semanas. Y ahora mismo, está sobrevendido, sobrecomprado, perdón, en una tendencia bajista. Posiblemente esta cosa siga cayendo. Pues, tenemos que saber cuándo el precio del mercado abra. Una barra de osos por aquí y una configuración parecida a esta, miren. Esto provocó esto. Algo parecido a eso por acá. Y provoca una caída. ¿Correcto? Entonces, en 4 horas, mientras este canal de tendencia siga aquí, la presión es hacia la baja. Para comprar, necesito un super toro. Un toro acá. Para vender en esta zona, una configuración con oso por aquí como esto. ¿Correcto? Entonces, se queda en por acá. Y como último, y ya con eso terminamos, vamos a GBP neozelandés, que también es un monstruo. Espérate, si AU y si USDCAD está subiendo, debe estar subiendo. ¿Cómo está mi parcero GBPCAD? No hay nada en GBPCAD. Gráfico semanal sell en GBPCAD. Gráfico mensual atrapado en 200. Se queda en observación. Déjame ver. GBPAUD. GBPNSD. GBPNSD. GBP neozelandés tiene más futuro hacia la baja. Este va a los top 10 para vender. Este es, mira, 1, 2, 3, configuración sell, confirmación la semana pasada y debería haber más esta semana. Pivot semanal, estos pivots están por confirmarse entre lunes y martes. Configuración sell perfecta formada al cierre de Nueva York. Si me hace una configuración sell aquí, la tomo. La tomo. El objetivo es este Bollinger. Hay 500 pips para abajo. Si rompe el bajo de la semana pasada, hay 500 pips para abajo en GBP neozelandés. Esto es tendencia a la baja, muchachos. Solo que no van a entrar a primera hora el lunes. Tiene que ser. Mi entrada la semana pasada fue aquí, que no la entramos.
Qué raro este 241. Si rompe esto para abajo, hay esto, 500 pips. Listo, entonces se queda en el top 10. Se queda en el top 10. El lunes, que se, el martes, perdón, que se coloque los nuevos pivots, revalúo esto. Los nuevos pivots mensuales serán el martes a la madrugada, a la medianoche. Y los pivots semanales son formados el lunes, este lunes. Así que el lunes evalúo los pivots semanales y el martes los pivots mensuales. Y el martes, los que quieran operar con nosotros en la sesión Londres, 3 de la mañana, hora de Nueva York. El lunes no vamos a operar. El lunes simplemente voy a seguir evaluando y puliendo y puliendo esto. Correcto, muchachos. Ese ha sido el análisis y ya tenemos algunos pares y posibles oportunidades para todo el mes de diciembre. Me encanta petróleo a la venta. Tenemos algunos escenarios y voy a seguir puliendo esto entre mañana y lunes y elegir lo mejor de lo mejor. Es decir, de 20 pares que revise, tal vez solo me sirvan 3 o 4 o 1. No necesito entrar en los 20 pares. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos, mis estimados? Este está en configuración cell. Este está en configuración cell. Déjame poner. Este está en configuración cell. Configuración cell. Voy a poner 55 EMA para ver qué pedo. Este está en configuración cell. 300 a 700 puntos para abajo. GPCAT. Pero se va a basar en Libra esta cosa porque le está siguiendo a Libra. El gráfico de días está todo un despelote. Vamos a ver algo más limpio. El pivot para esta semana es esto. Para la semana que viene. Está por confirmarse ese pivot. La barra de la semana pasada es una barra roja. La entrada sería en gráfico de 4 horas. Que se sobrevenda por acá. Una barra roja por acá. Y mis estimados, yo vendo. ¿Y dónde está 1650? Ah, aquí está. A esto me refería. Aquí está 1650, miren. El vacío entre el precio actual... Y esto es la oportunidad. 300 a 600 pips. Ups, otro más al top 10. Pero ojo, tiene que darnos una configuración perfecta en gráficos de 4 horas. Otro más al top 10. De esto estoy hablando. El mes de diciembre... En el mes de diciembre, si le sacas 2, 3 pares con gran potencial, puedes sacar para todo el año. Conozco traders que solo operan noviembre y diciembre, hacen cientos de miles de dólares y no regresan hasta el próximo año. Y eso mismo planeo yo hacer este año. Ahí está. Coloquen 1650 en gráficos de 4 horas y esa es la oportunidad. Vamos a hacernos ricos. Bueno, que abran los mercados y decidimos. Solo voy a ir de todo lo que hemos visto, voy a elegir con los mejores y los que más, escuchen esto a los estudiantes que ya han acabado de estudiar. Iré con los que más amplios tengan los pivots y con los que más distancia tengan a 1650 con la tendencia establecida. Con pivots grandes. Claro, 1650 en 4 horas. Solo en 4 horas. Porque este representa 55 EMA semanal.
Hasta ahora no he desayunado, muchachos. Sí, exponencial. Pues este animal es otro caballo como otro caballo salvaje como libra, así que aquí toca ser más preciso que un francotirador. ¿Qué abre el mercado y consideramos esto entre lunes, martes o miércoles o entre semana? Entre miércoles y jueves. Recuerden, el viernes hay tasa de desempleo, el non-farm en Estados Unidos, y muchas veces esa semana el mercado no hace nada. Y posiblemente hay que estar abierto también a esa idea de que el mercado no vaya a hacer nada a esa noticia. Y la de semana después de la semana del non-farm es donde se mueven los mercados, porque los datos americanos hacen que los mercados hagan ignición para todo el mes. Entonces yo estoy con la mente abierta, buy sell o hacer nada. Nadie me está obligando a operar. Algo más, algún par. Yo, la tarea de los trade, de los estudiantes aquí, era de buscar posibles. Les voy a dejar de tarea. Ustedes vieron cómo inicié el análisis en euro, en libra y en todo lo demás. Ahora ustedes, a los estudiantes que ya han terminado de estudiar y a los que están iniciando, vayan y búsquenme en oportunidades en gráficos mensuales. Mensuales, porque ya se acabó el mes. ¿De qué me sirve gráficos de días, 4 horas, semanas? Mensuales. Van a buscar de par en par, de par en par. Por ejemplo, dólar yen no lo hemos visto. Dólar yen, el price action está al alza. Mira, gráfico mensual al alza. Este está en el top 10 para comprar. Top 10 para buy. ¿Ves? Solo viendo así de reojo ya a la lista buy para diciembre. No tienes que hacer el análisis exhaustivo que hice yo de grandes, de gráficos mensuales a 4 horas, no. Quiero que me busquen oportunidades en el mes y luego lo evaluamos en grupo. Es decir, aquí en Libra hay algo, a la lista top 10. En el Nasdaq hay algo, a la lista top 10. En el AUD no hay nada fuera de la lista, ¿para qué observarla? El petróleo, ¿hay algo? Sí, price action a la baja, podemos revisitar pisos a la baja, a la lista top 10. Posible configuración sell en neozelandés a la lista top 10. Posible continuación a la alza de Standard & Poor's a la lista top 10. ¿Entienden? Entonces, la tarea de cada trader a fin de mes es ir a buscar oportunidades en gráficos mensuales, a leer en los gráficos mensuales, a hacer backtesting de los gráficos mensuales. Este euro AUD tiene, si rompe esto, tiene para caer 900 pips. Sí, creo que está en la lista top 10 o no. Podría ser. Miren esto. Miren esto. Eurocat. Uy, bien que estamos haciendo esto. Si no hago esto yo, ¿por qué? ¿Por qué esperar a otros? Miren, Eurocat, gráfico semanal, mensual, sell, va a la lista top 10. Así de fácil. No es. Así te evitas de estar preguntando qué opino o qué opina alguien más. AUDCAT, a la lista buy. Si termina así, posible lista buy, pero. Ahora a ver, voy a verificar más tarde.
Cadienada, Nedienada, CADGPA neutral, AUDE neozelandés, posiblemente a la lista top 10 por esta barra de poder alcista, barra de poder y configuración buy que está formándose, que todavía no termina el mes. Continuando con esto, gráfico mensual. Esto, price action hacia el alza hasta 21 EMA, está en la lista top 10. Entonces, deberían enfocarse en lo que elegimos como lo mejor de lo mejor. O deberían enfocarse en buscar los parámetros que tenemos en el manual y en el curso. Gráficos mensuales. Recuerden, es fin de mes. El mercado japonés de acciones sugiere a la alza. Eso va a llevar a dólar yen a la alza. Ojo, tal vez compre este mercado PAC a la lista top 10. Pero ya hemos pasado más de 10, así que ahora sí serían las top 20. Francia, UCA, plata hacia la baja. Plata dirige los precios en los metales en el mercado de futuros. Plata está recién iniciando a querer romper. Cuando este agarre velocidad hacia la baja, va a destrozar a oro. Bueno, es oro ya tenemos en lista para vender todo el mes de diciembre. Metales como platino están a la baja. El paladio se ha destrozado y se espera más todavía. Cobre, movimiento climático hacia la baja. Un mes más a la baja y espero precios bien deprimidos, pánico total, para buscar operaciones buy contra tendencia entre mediados de diciembre o enero, o quién sabe, febrero. Así que todavía no hay nada ahí, es muy tarde para vender. Si se quería vender cobre en base a meses, miren esto. Configuración mensual perfecta. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Miren, 1, 2, 3. Si las configuraciones son poderosas en 4 horas, días y semanas, olvídense, las configuraciones en gráficos mensuales producen movimientos brutales en la dirección de la tendencia. Aprendan a estudiar los gráficos de meses. UCA Oil a la baja. Suiza a la alza. Neozelandés. Posiblemente vamos a la baja. Creo que ya está en nuestra lista de observación. Euronoc no operamos. Peso mexicano no operamos. Nunca lo he operado. No sé la liquidez cómo es. Miren esto, miren esta super tendencia. Miren si agarraban aquí la entrada mensual. Yo conozco a alguien que tiene una posición aquí. Y hasta ahora está agarrando todo esto. Ni ha pensado en salirse. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, más de 15 semanas en esa posición. 15 meses. Esto no es ninguna configuración sell. Para romper hacia la baja, tiene que romper el punto más bajo de los últimos 2 meses. Gráfico semanal en tendencia a la alza. Y como es una moneda en base a dólar, pues el dólar está fuerte. Lo que están viendo aquí en peso mexicano. Acuérdense de esto. El dólar es primario. El peso mexicano es secundario. Si esto ha subido, quiere decir que el peso mexicano se ha devaluado. Entonces, un trader dizque experto ayer me estaba diciendo de que mira USDMX, MXN, el peso mexicano está fuerte, me dice. Yo voy y digo, pero si aquí la moneda primaria es dólar, quien está fuerte es el dólar, el peso mexicano se ha desplomado. El peso mexicano ha perdido poder de compra. Allá las cosas deben estar caras. La inflación debe ser fuerte.
Correcto, entonces hay que saber interpretar quién está ganando en la moneda. Debido a las tasas de interés y todo eso, quién está ganando aquí en todos los mercados del dólar americano. Y el dólar americano no ha dado tendencia a la baja como para considerar vender. Los superhéroes de Marvel están intentando predecir cambios de tendencias en mercados fuertes y pues a ellos le dejamos que vivan en su mundo de fantasías. Miren lo que he hecho. Revisé todos los mercados, de los cuales ustedes vieron que elegí algunos ya para todo el mes. Esa es la tarea. Esta sesión nos ha servido para que cada fin de mes, o ya acercándose al horizonte de fin de mes y el inicio del mes, se enfoquen en buscar oportunidades en gráficos mensuales. Encuentra solo una o dos configuraciones en gráficos de meses, sea para arriba, sea para baja, la configuración multibarra, las barras de poder, las 8 barras de poder que tenemos en nuestro manual. Encuéntrame cualquiera de esas confirmaciones y avísanos. Y con una sola operación hacemos para todo el mes. Caballeros, esto se ha hecho un cuento largo y parecemos viejas chismosas. Vamos a detener la grabación.